novena del Niño Dios. Navidad, Dios hecho niño para estar con nosotros. Al llegar a Nazaret, María se encontró con José y le contó todo lo que había sucedido. Pero él se negó a creer y se enojó, hasta el punto que tuvo tentación de abandonar a María cuando descubrió que estaba embarazada. ¿Pero cómo pretendes que crea esto? Es demasiado para que lo crea cualquiera. Pero tú no eres un hombre cualquiera. Tú también fuiste elegido. Abre el corazón, María. Ibas a ser mi esposa. Pero siento que la promesa debe ser rota. Lo juro. No le he puesto una mano encima. Lo siento, pero no puedo creerlo. Debo ir. Todo lo que he hecho es cierto. No temas, yo te creo. Que se haga la voluntad de Dios. Pero intervino el ángel del Señor, quien le reveló el diseño de Dios y su misión de padre putativo. Y José, hombre justo, tomó consigo a María como su esposa y se convirtió en el padre de la familia de Nazaret. Bendiciones, bienvenidos al tercer día de la novena de Navidad. Hoy nos reunimos como familia, una vez más, en torno al pesebre, para entregar nuestro corazón como regalo al niño Jesús. Él es la razón de la Navidad, es la causa de nuestra alegría y de nuestras sonrisas. Así que, con la alegría de saber que el niño de Belén quiere ocupar el centro de nuestras vidas, iniciemos esta novena en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Dios Padre, oración para todos los días. Benignísimo Dios, de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que, hecho hombre,
en las entrañas de una virgen, naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consideración para el tercer día. Hoy les invito para que contemplemos en el pesebre. De hecho, te invito para que allí en tu casa, si tienes el pesebre ya armado, como seguramente todos ustedes lo hicieron en estos días, vayan y contemplen la figura de José. Una figura de un hombre prudente, una figura discreta. La consideración entonces de este día la dedicamos al padre adoptivo de Jesús, José, el hombre de los sueños. José es el hombre humilde, es el hombre servicial, y dice el Evangelio de Mateo que es el hombre justo. Pero a mí me gusta pensar en José como el hombre que soñaba, el hombre de los sueños. Soñaba con tener una familia, por eso se había esposado con María, pero cuando ya estaban próximos al matrimonio, María le da una noticia que para la humanidad es la noticia más alegre de todas, pero para José es una noticia difícil. Su prometida está embarazada. Él entonces, nos dice el Evangelio de Mateo, decide repudiarla en secreto. El sueño de José de tener una familia, haber escogido a la mejor mujer de todas para cumplir ese sueño, se ve frustrado. ¿Cuántas veces nosotros tenemos sueños en nuestro corazón? Sueños buenos, sueños santos, pero que en el caminar de la existencia aparentemente se ven frustrados. Pero el hombre de los sueños, sobre todo, es un hombre de fe. Y por eso, cuando el ángel se le aparece, atención, a José no se le aparece un ángel estando despierto, sino estando dormido. Bella característica. La fe de José no necesitaba signos extraordinarios, bastó un sueño. Y en ese sueño, el hombre de fe despierta a cumplir ahora el sueño de Dios. El sueño de José de tener una familia que se había visto frustrado, ahora se transforma en el más sublime y en el más grande de todos los sueños. Ahora José es el padre del Salvador del mundo. Bendita y preciosa Navidad, bendito y precioso Adviento, que nos recuerdan que Dios cumple nuestros sueños a su manera, de una manera más grande, de una manera que nos sorprende y nos enamora. José, el hombre de los sueños, el hombre justo, el hombre sencillo, porque para conquistar grandes sueños solo se necesita humildad, fe, justicia y generosidad. Que José, el que acompañó a María en las noches frías de Belén, con un sueño en su corazón, interceda por todos nosotros en este día. Amén. Oración a la Santísima Virgen. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiese por madre suya,
te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieren esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh dulcísima Madre, comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que aguardaste el nacimiento de tu adorable Hijo para que nos hagamos dignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, doy infinitas gracias a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al divino niño, que me abraces en fervorosos deseos de verlo y recibirlo sacramentalmente en la Sagrada Comunión, para amarle y adorarle por toda la eternidad en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, 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 ven. Oh sapienza suma del Dios soberano, que infantil alcance te rebaja sacro. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Oh Adonai potente, que Moisés, hablando de Israel al pueblo, diste los mandatos. Aven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte el brazo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Oh raíz sagrada de Jesé, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo. Dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. A nuestras almas ven, ven, no
Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes, santo, no tardes, santo Jesús, ven, ven. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da al mísero amparo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes, santo, no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven. Rey de las naciones, Emmanuel preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado, luce diosa estrella, brota flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto, no tardes, tanto, Jesús, ven, 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 ven. Ven que ya María previene en sus brazos, dos un niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven. Ve ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos. Prosternado en tierra te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes, santo, no tardes tanto, Jesús, ven, ven, ven. Oración al Niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto.
En este momento entreguemos nuestras peticiones al Niño Jesús. Nos entregamos a ti, oh Niño Omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Como conclusión y como tarea del tercer día de esta novena de Navidad, quiero invitarles para que esta noche, antes de dormir, en su oración, le entreguen a Dios sus sueños y lo hagan de forma espiritual. Le digan al Señor esta noche: Señor, estos son mis sueños. Te los entrego para que se cumplan según tu voluntad, como tú quieras. Me dejo sorprender por tu amor. Los sueños también deben orarse para que el Señor los bendiga y los haga realidad según su querer, no según nuestros criterios. Así que hoy es noche de sueños, hoy es noche de fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Thank you.